Somos Andalucía, desde Sierra Morena, en la provincia de Córdoba. Estamos en Ovejo hoy para que conozcan de cerca una de las fiestas más auténticas de toda España. Están forrando el santo de billetes. Cante y gastronomía se dan cita en las fiestas colombinas de Huelva. ¿Quieren verlo? Yo no sé qué tiene Huelva cuando la escucho cantar. Las fiestas colombinas lo mejor que tiene pues son las casetas, el ambiente de la gente de Huelva, que nos gusta mucho las fiestas. Es un sitio que de encuentro donde los onubenses y la gente de fuera pueden pasar un buen rato aquí. La campiña, Huelva canta por Fandango. Estamos en los encierros del Viso de los Pedroches en Córdoba. A salvo, claro. No se pierda lo que tenemos preparado en un momentito en Andalucía de Fiesta. Que os vengáis todos a los encierros del Viso de los Pedroches de Córdoba, que nos lo pasamos muy bien y hay gente de todas edades. Estas son las mejores fiestas que hay por todo este Valle de los Pedroches. Como esta, no hay ninguna. Están declaradas de interés turístico en Andalucía y tienen que venir a visitarla, esto no se lo puede perder nadie. Así reciben a la Santa, a la Malena, a su llegada a la ermita cueva de Puerto Serrano. Quédense que lo van a ver enseguida aquí, en Andalucía de Fiesta. Un día muy especial para todo el pueblo. Toda la familia, nos reunimos, todos los amigos y pasamos un día maravilloso. Emocionante porque cuando la Virgen llega a la cueva, pasan todos los caballos por delante de suya. Estamos en el año 1526 en Vélez Blanco y celebramos la llegada de la reina Isabel de Portugal. No se lo pierda dentro de unos momentos aquí en Andalucía de Fiesta. Esto es un ensalzamiento de la amistad, de unir los marquesados, de la tierra, de todo. Esto es una maravilla. Recomendable 100%. Bueno, tras la comitiva, tras los diputados, los mayordomos, los nuevos diputados, Laura Sánchez, que también le han quemado a muchos familiares suyos el culo. Sí, sí. A mi padre, a mi abuelo, a mi tío, a mi otro abuelo, a muchos, a muchos. Su mujer creo que se acaba de enterar. Sí, sí, yo también me acabo de enterar porque estaba en la cola. Pero vamos, no me creía. ¿Y que para usted qué significa? Bueno, para mí también, compartimos la emoción y las tradiciones y esto es un sentimiento arraigado. Hoy es curioso, pero el día de Santa Ana acompañamos a la Virgen del Carmen en Torre del Mar. No se lo pueden perder dentro de unos minutos aquí en Andalucía de Fiesta. ¡Viva! ¡Viva! Algo tan grande, por eso me preguntan qué día es para ti el mejor día del año, el 26 de julio sin duda. Lo que se vive en esta fiesta es indescriptible. Hombre, para mí es un día mágico, esto es un día mágico, no es un día normal, es un día espectacular.
no tiene importancia.